La caída en el precio del petróleo y el coronavirus están afectando toda la cadena productiva, afirmó Ricardo Sandoval, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, quien dijo que se avecina un problema para la cadena de suministros que puede afectar a la industria nacional. Inició, como comentamos ayer, con la caída de los precios del petróleo, ¿no? Impulsado por el desacuerdo que tuvo los países árabes y con Rusia y con la Organización de Petróleo, sí, pero sin embargo... y además el coronavirus que viene a ir a afectar, está afectando toda la cadena productiva, ¿no? Y está afectando los viajes, el intercambio de mercancías. Pues sí se avecina un problema en términos de, puede haber en cadena de suministros. Aunque esta problemática, pues bueno, estamos viendo la caída del petróleo en México, seguimos dependiendo del petróleo. Estamos pegados al mercado americano, dependemos. Y si el mercado americano, la bolsa baja también, pues la bolsa mexicana va muy ligada a la bolsa mexicana, a la bolsa, al Dow Jones, ¿no? Allá de Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que son tiempos de cautela, yo creo que ninguna medida, por supuesto, drástica. Esto va a pasar, es temporal, también lo sabemos. No podemos dar ningún mensaje de estar temerosos, ¿sí? No es correcto, ¿sí? Eso. Sin embargo, pues bueno, no es solamente eso, sino todas las, hay que pedir a Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y todos que no seamos temerosos. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.